Favorito, Casos de la Vida Creativa. El día de hoy tenemos a un invitado especial que es Salvador Verano, el cual nos va a contar un poquito acerca de lo que está haciendo, de su vida y entre otras cosas. Entonces, pues bienvenido Salvador. Hola, muchas gracias por el espacio, pues es un gusto platicar con ustedes. Sí, no, el gusto es nuestro, de verdad nos alegra mucho tenerte aquí. Bueno, vamos a comenzar porque nos cuentes un poquito por qué es Amor de Verano. Amor de Verano, buena pregunta. ¿Por qué salió? Pues es como una plataforma, pues, de ideas, mi espacio, ¿no? Y en cuanto al nombre, fue como bien curioso porque muchos ilustradores e ilustradoras, pues se dio, y todavía se da, de que pues tenían como su seudónimo, ¿no? Estaba, no sé, Mr. Cone, el Dr. Alderete. Habían muchísimos ilustradores, todos, o sea, no tenían su nombre, ¿no? Sino que pues era un seudónimo, ¿no? Entonces yo a la hora de, pues quise como, pues tener como mi propio, pues, nombre, ¿no? No iba a ser como Salvador Verano, ¿no? Entonces me puse a buscar como varios nombres y el primero que salió fue Verano Peligroso. Pero, de hecho, aquí justo es una playera como en alusión al nombre. Y con mi perrito, ¿no? Con el angelito. Entonces, pues fue como, pues fue lo primero que se me vino. Y pues me di cuenta de que pues chocaba un poco porque pues no era tan peligroso, ¿no? Entonces, de ahí lo segundo fue Amor de Verano. Y pues quedó, que yo creo que embonó chido porque pues sí es como, pues no sé, él representa como el amor y la creatividad. O sea, no sé, como la ilustración. O sea, de que pues uno de mis, digamos que primeros amores, o sea, fue el dibujo, ¿no? O sea, el dibujo desde niño, pues siempre fue como una constante en mi vida, ¿no? Entonces, pues fue como el nombre perfecto, ¿no? Así para desarrollar como este estudio, esta marca, no sé. Ok, pero cuéntanos, en realidad, ¿a qué se dedica Amor de Verano tal cual? O sea, ¿cuál es como su área o su...? Pues es un estudio especializado en ilustración y diseño gráfico, más enfocado a desarrollar proyectos que tengan que ver con ilustración, pero también pues mezclados con distintas áreas del diseño gráfico, como packaging, como
como branding, como cartel, pero todo mezclado con la ilustración. Ok. Y cuéntanos, más allá de pues todo lo que hace Amor de Verano y toda esta cosa, ¿qué tan difícil ha sido para ti ser tu propio jefe? Ha sido un proceso, creo que sí es complicado porque, o sea, yo desde un inicio pues quería pues convertirme como en freelance, ¿no? Ser un ilustrador freelance. Sin embargo, pues distintas como partes de la vida pues te va moviendo como a diferentes lados, ¿no? O sea, en un momento pues estuve en agencias, en estudios de diseño y siempre la constante era de que pues ya me desesperé porque no tengo ese espacio creativo, esa libertad creativa de desarrollar mis propios proyectos, buscar mis propios clientes y con mi estilo, ¿no? Entonces, la complejidad ha sido pues más bien, más allá un poco de en el tema administrativo, ¿no? Gestionar tiempo, gestionar recursos, gestionar dinero, ¿no? Pero pues al final me siento como en una zona donde pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Cosa en trabajos anteriores sí me limitaba, ¿no? Había muchas decisiones que pues yo era o yo me sentía como un obrero, ¿no? Entonces pues aquí ya puedo tomar ciertas decisiones y pues más bien la complejidad es pues saber cómo es quizá el freelance, o sea, es estar trabajando día con día, ¿no? O sea, no tienes que dormirte, ¿no? Sino que siempre es de que se acaba un proyecto y pues tienes que buscar el siguiente cliente. O no solamente hablando de clientes, ¿no? Sino que ver como qué otro proyecto personal o creativo pues puedes desarrollar, ¿no? No estancarte. Cosa que a veces en los trabajos pues tú te quedas como con lo que trabajas en tu horario y pues ya eres como ya libre, ¿no? Aquí es un trabajo día con día. Sí, creo que eso es muy importante, como el hecho de estar constantemente actualizándote, cosas así, porque pues sí, digo, al final de cuentas tú administras tus tiempos, tus recursos y todo, pero también es algo muy, muy complicado, yo siento, porque el hecho de tú hacer todo y tú estar llevando el control absoluto de todo, puede ser que también sea un tanto complicado, porque puede ser que tengas trabas, o a veces dices, ah, lo hago más tarde, y ya ese más tarde ya se volvió muy, muy tarde, ya no te da tiempo y cosas así. Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante saber administrarte, saber, pues, cómo organizar, ¿no? Sobre todo. Porque, pues, sí, digo, si se te va un tiempo o se te va cierto recurso, pues entonces ya te atrasas en todo o ya no te salen bien las cuentas o qué sé yo, ¿no? Mil cosas. Sí, Entonces, completamente. pues sí, o sea, ¿cuánto tiempo llevas tú con esto? Más o menos alrededor de, yo pienso como unos 5, 4 años más o menos, ya completamente Sí, freelance, sí, porque sí. antes sí tenía mis trabajos de agencia y siempre tenía el estudio, ¿no? Así para desarrollar proyectos personales o de ilustración, pero sí tenía mi trabajo estable, ¿no? Ya propiamente ya dedicado 100% al freelance, como 4 o 5 años más o menos. Okay, ¿y qué tal los primeros años? O sea, ¿sí fueron muy complicados o...? Pues un poco, pero también igual lo que me influyó fue de que previamente ya tenía como ciertos proyectos que había hecho por mi cuenta y que los mezclaba, o sea, digamos que mediodía era, no sé, pues el trabajo de oficina y ya después en la noche, pues ya el trabajo freelance, ¿no? Entonces, como que eso no se me hizo tan complicado, lo complicado fue como mantenerme, o sea, mantenerme Sí, claro. como ya depende ya ser como completamente freelance. Sí, creo que eso es importante porque digo, aquí lo que hizo Salvador pues fue como primero irse a una empresa, cosas así, y ya después de ahí pues como que vio que ese no era como su giro, no era exactamente lo que quería. Entonces pues también se vale, ¿no? O sea, también se vale como, sí, irte, o sea, como lo, digamos, lo convencional, que es como salir de la carrera, irte a alguna empresa, algún estudio, X cosa. Y pues de ahí darte cuenta si es o no para ti, ¿no? Porque pues hay muchas personas que igual van a un trabajo convencional, por así decirlo, y también les va de maravilla y no está mal. Entonces, yo creo que también es un punto importante el ir y aventurarte, probar.
Y ya de ahí, si ves que en serio no te gusta, pues ahora sí, incorporarte en algo que realmente te apasione, claro, y en lo que seas bueno, ¿no? Creo que es lo importante. Sí, súper, sí, la neta. Y y cuéntanos, ¿para qué? Bueno, yo sé que Verano de Amor, lo han contratado más como bandas musicales y toda esta onda, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que te buscó una banda o qué sentiste? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo es que llegaron a ti? Pues fue un proceso que ya lleva como mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, lo primero pues es que la música es una pasión que tengo, ¿no? Me llena por completo pues escuchar música en vivo, no sé, ir a conciertos, en algún momento igual también tocar música. Y fue como una pasión que derivó como en el diseño, ¿no? O sea, porque no sé, estaba por secundaria, prepa, y pues ya la típica fiebre pues del chavito así que quería tener su banda de rock, pero antes pues tocar un instrumento, ¿no? Entonces pues anduve como en ese proceso y pues honestamente no era muy bueno, ¿no? Entonces pues ya igual, o sea, pues tuve que ser como honesto conmigo mismo y decir, no, pues sí me gusta mucho la música, pero pues quizá para estar tocando de frente de una banda, pues no. Entonces pues de ahí, pues, entre amigos y entre conocidos, no sé, al ir a conciertos, a toquines, habían muchos diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, pues, me daba mucha inquietud lo que hacían para sus proyectos musicales, ¿no? Que era, pues, ellos se rifaban en la playera o el flyer o así, ¿no? Entonces, pues, como que de ahí vino como mi interés como hacia el diseño gráfico y hacia la música, ¿no? Combinar como estas dos áreas que me gustan. El primer acercamiento era hace 10 años que más o menos empecé a ilustrar. Mi primer acercamiento era yo buscar a las bandas, ¿no? Así de que venía, no sé, Austin TV o venía, no sé, tipo División Minúscula y les hacía como un fan art, ¿no? Una pieza como fan y pues ya buscaba regalárselas. Y de esa forma, pues, que me conocían, ¿no? Al menos. Y ya posteriormente, pues, fue de que eventualmente, pues, veían vimos tu trabajo y nos gustó, vamos a encargarte cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras fue con un amigo que tiene un proyecto musical que se llama Kill Aniston, que también surgió un poco de, yo le regalé como uno de estos fanarts. Pasó como un año o dos y ya me buscó para hacer como, no sé, el diseño de una playera, ¿no? Y así fue como, pues, logré como, pues, tratar de trabajar con estos proyectos, ¿no? O sea, como, y mezclar como estas dos áreas, ¿no? O sea, quizá no puedo estar como en un escenario, pero sí, pues, detrás de aportando como la imagen al sonido. Muy bien. De hecho, es algo muy interesante, ¿no? Como de una cosa, pues, terminaste en otra. Y también creo que tocó un punto muy importante, Salvador, que es el ser objetivos. O sea, Salvador dice, es que a mí me gustaba esto y así, pero no por el hecho de que te guste, pues, es de que te tengas que dedicar. O sea, también tienes que ser bueno. Es como si yo dijera, me gusta cantar, pero pues no soy buena cantando. Entonces, hay que ser objetivos y, pues, sí como centrarnos bien en lo que realmente somos buenos, ¿no? Porque digo, al final, si te hubieras dedicado a la música, quizá pues ahorita ya sí. No. No, hay que ser objetivos también. Sí, o sea, sí. Y también es un punto válido, porque pues sí. Y también qué padre que hayas como mezclado estas dos pasiones tuyas, o sea, o de que tu pasión por la música te llevara a pues lo que haces actualmente. Digo, también es algo súper, súper interesante. Entonces, pues sí, creo que es algo súper importante el darte cuenta de qué te gusta y más allá de qué te guste, de que pues seas bueno y talentoso en esa área, ¿no? Y pues qué padre que tú, gracias a la música, hayas encontrado pues realmente tu vocación o tu talento, ¿no? Entonces, pues qué padre que estés trabajando al final con lo que te llevó a donde estás ahora. Sí, sí, sí. Y pues se me hace súper padre que te dediques actualmente a eso. Entonces, ¿cuál ha sido como tu proyecto más grande o más interesante en cuestión musical? En cuestión musical he tenido la oportunidad, bueno, pues está como bien dicen, ¿no? Está padre que pues,
La música me llevó al diseño y ahorita pues puedo como combinar, ¿no?, esas dos áreas, ¿no? Y sí he tenido como la gran fortuna de pues trabajar con personas que admiraba pues siendo adolescente, ¿no? Así 13 años, 15 años, no sé. Como, no sé, yo crecí pues escuchando punk rock. Ya ahorita escucho de todo, inclusive hasta muy pocas cosas de reggaetón o de cosas así, pero sí, llego a escuchar ya de todo. Entonces, pero antes sí era como un chavito punk rockero, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar con The Offspring o con División Minúscula, pues sí ha sido como bien bonito, ¿no? O sea, porque fue como con las bandas con las que crecí. También igual he tenido la fortuna de trabajar con Phoenix, con White Lies, con The National, que son bandas que ya las ves en festivales así como el Primavera, Corona Capital, o sea. Entonces, pues sí he tenido como, me siento como muy afortunado de pues, poder trabajar con gente que admiraba y pues sigo admirando, ¿no? Sí, creo que eso es muy bonito, ¿no? O sea, que al final lo que haces y en lo que eres talentoso y como que es en lo que estás trabajando, te lleva a conocer pues justo a tus ídolos, personas que admiras, y creo que eso es lo padre, ¿no? Que todo esto que tú haces te lleve a pues al final a lo que quizás soñabas de pequeño o qué sé yo, ¿no? El mejor sabor se logra cuando todos los ingredientes están equilibrados y en armonía. Nos esforzamos en plasmar esta idea no solo en cada uno de nuestros platillos, sino también en la forma en que convivimos con nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes. En Little Waffle Street, estamos comprometidos con respetar los derechos de cada miembro que conforma esta gran familia. Sabemos que tanto hombres como mujeres merecen desenvolverse en un ambiente seguro, amigable y cálido, para que así todos podamos disfrutar las pequeñas delicias de la vida. ¿Y qué pasa cuando tú has llegado a ver un flyer o así de que tú hiciste para tu banda favorita o cosas así? ¿Qué sensación te da? ¿Qué cosas te mueve? Está bien chido, o sea, pues ver como el diseño ya por todas partes, ¿no? A veces pues puede ser como un flyer circulando en internet, o muchas veces como unas playeras, ¿no? Y también ahorita me viene a la mente de que me ha pasado de que algunos diseños míos los veo, pero como parte de la piratería, así de que afuera de los conciertos, pues ya está el diseño así que hice para una banda hace años y ya lo están. Es en ese sentido sí se siente como curioso de que al final, pues a través de la piratería, pues el diseño pues se masifica, pero sí a veces no está tan chido. Pues así, sí. Sí, creo que es. Pero está padre. O sea, sí se siente padre que la gente pues porte tu diseño. Muchas veces quizá igual porque ellos pues al final son fans de la banda, pero también influye mucho pues el diseño. O sea, tiene que gustarles para comprarlos, para sí, que lo claro. Compren. Creo que es súper padre todo lo que hace en general Verano de Amor, porque pues digo, al final es como dices, lo ves en mil cosas, a lo mejor y pues no de la mejor manera. No de la mejor manera. Como la piratería, ¿verdad? Pero digo, al final pues está funcionando, ¿no? O sea, lo que tú hiciste está funcionando para que incluso llegue como a ese medio de que no está bien y que no es legal. Pero, o sea, al final pero digo, llega. Al final les gusta y sí, lo consume, sí, ¿no? Sí, al final totalmente. Están consumiendo tus cosas, digo, no te beneficia tanto, sí. Pero tu diseño lo están portando, sí, ¿no? Entonces sí. Creo que ha de ser una experiencia como muy padre y pues qué increíble. Y ya por último, cuéntanos, ¿Cuáles son las metas para Verano de Amor? ¿O qué viene para Verano de Amor en un futuro? Pues a corto plazo estamos preparando una exposición junto con otros tres diseñadores que son muy, muy rifados de Hidalgo. Y fue como un proyecto creativo como bien interesante, ¿no? Se llama Horchata del Color y era básicamente pues es una exposición colaborativa, pero que surgió aparte de la colaboración, ¿no? Entonces, son 16 piezas, de estas 16 piezas, digamos que cada uno hizo 4 piezas,
usando los colores CMYK, el negro, el cian, el magenta y el amarillo. Entonces la otra persona, digamos que yo hice el negro, ¿no? Una ilustración en negro. La otra persona venía y pues hacía como el mashup con la, no sé, en magenta, ¿no? Y así nos turnábamos, ¿no? Entonces pues se lograron piezas como bien interesantes que se cambiaron como el contexto, ¿no? O sea, de la idea original. Y fue como, o sea, yo nunca había estado, o sea, como, o sea, sí había, digamos que, metido mano a la pieza de alguien más, pero siempre era como en cosas como muy concretas, ¿no? Así de que, no sé, ponerle una ilustración a un texto, un lettering, ¿no? Pero así de que alguien como intervenga tu ilustración y pues, se acople también los estilos de cada persona, fue como interesante. Y pues ya a mediano y a largo plazo, pues seguir pues seguir trabajando, ¿no? O sea, esto es como día con día. Y pues sí me gustaría pues seguir llevando mi trabajo fuera de México, ¿no? Si bien pues principalmente trabajo con músicos, y ahorita pues con lo del COVID pues fue como un tema porque pues todo estuvo parado, pero sí me gustaría pues seguir trabajando en proyectos que tengan que ver con música. Y también, pues, otros que no, o sea, como con editoriales, con revistas, con marcas, pero también siendo, pues, la constante, pues, de llevar como mi trabajo fuera de México. Eso es como... Sí. Y eventualmente exponer fuera también. Eso sí, sí, me encantaría. Qué padre. Y también, bueno, me parece súper interesante el proyecto que estás como trabajando ahorita, que es el de la colaboración. Digo, yo creo que así como nos los cuentas, yo me imagino piezas pues sí bastante igual y raras, ¿no? Sí, no sé, sí, porque sí, pues sí. Al final cada uno tiene su estilo, cada uno le va a poner lo que él quiere y así. Entonces, pues ya les estaremos igual compartiendo cuando salga, gracias, todo eso, sí, sí, porque sí. Pues sí, yo tengo mucha curiosidad ya ahorita, porque, o sea, quizás sí te lo imagines, pero al final y puedes ser algo totalmente diferente, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Mexicano, mexicana, tú que estás estudiando artes, tú que quieres dedicarte a la música, que tomas la cámara y quieres ser cineasta, quieres vivir del arte y toda tu vida se la han pasado diciéndote que del arte te mueres de hambre, pues déjame decirte algo, no es cierto. Porque el partido RGB tiene como prioridad poner la cultura, el arte y la educación por encima de todo, para tener un México próspero, un México con visión al futuro, un México que todos volteen y digan, ese artista es mexicano. Así que, mexicano, te invito a ver dentro de ti una visión introspectiva que te dirija hacia donde quieres ir, que tomes un pincel y digas, pintaré mi futuro con los colores que yo elijo. Así que, tú sabes, votar por mí, Santiago Betancourt, votar RGB. La educación, el arte y la cultura. Un derecho al alcance de todos y todas. Partido RGB.